La hondina Karen Achach Ramírez ganó el Premio Estatal del Deporte por tercera ocasión con 27 votos a favor en una elección que se realizó en la Unidad Deportiva Cuculcán, a cargo de un jurado integrado por 9 personas, entre reporteros, deportistas y académicos. En cuanto al premio al mejor entrenador, se eligió José Luis Núñez García con 24 votos a favor, y el premio al mejor promotor deportivo lo obtuvo Efi Lugo Sánchez, de Gimnasia, con un total de 22 puntos. El director del Instituto del Deporte de Yucatán, Carlos Sáenz Castillo, señaló que este año se tuvo una mayor participación de deportistas, pues 15 asociaciones postularon a 46 personas de 33 que se registraron el año pasado. Entrenadores propuestos 5 el año pasado, 7 en esta edición. Promotores propuestos 5 en el 2017, 6 en esta ocasión. Y bueno, pues los integrantes del jurado, pues de alguna manera hemos querido también que tuvieran una representación por cada una de las asociaciones, instituciones, empresas que puedan estar representando. Me parece que, pues bueno, en el tema de los montos económicos, por atleta, 36,666.67, entrenador, la misma cantidad, y en el fomento y protección o impulso a la práctica del deporte, de igual manera, 36,666.67. En cuanto al número de deportistas, destacó que este año también aumentó la participación, pues se inscribieron 32 personas de 23 que se registraron en 2017. Destacó que ha dado instrucciones para que se hagan las gestiones correspondientes para cambiar la fecha de la entrega de estos reconocimientos y estímulos que se otorgan como parte del desfile del aniversario de la Revolución Mexicana, para que se adelante el 17 de noviembre, en el marco de la premiación al mérito deportivo de 2018. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Georgina Baselis, Notivisión.